Let's go. We are recording now with the seventh grade B on a wonderful morning of Friday. Today is Friday, the 23rd. And yes, it's Friday, no Friday, because Friday is the best day of the week. Today, Friday, yes. This is the second class of the unit number two. And what we're going to do today has to do with a review of vocabulary of the previous class. And also we're going to be talking about the future. Today we're going to talk about the future. So the unit is about the future, space, and all the technological advances of humanity. Also, we're going to do some practice with the future. Super important. We have our vocabulary words. I kept the ones from the previous class just to check. Do you remember the word shooting stars? At night, people usually see shooting stars and they are beautiful. What was the meaning of shooting star? Shooting star. Estrella fugaz. Yes, perfect. The shooting stars, they are beautiful, okay? Okay, so we have this one, correct. The Milky Way. Hi, perfect. Yes. I am. Okay, Gabriel. Black hole, agujero negro. Oh, yes, a black hole. That is a new word. Sorry. It's an agujero negro. Black hole. Participation. That's good. Camilo Bonilla, the Milky Way. What's the Milky Way? The Milky Way. What is the Milky Way? La Vía Láctea. Yeah. Yeah. Here we go. Perfect. Yes. And JT, if you are going to space, you need a rocket. Si no me equivoco, era cohete? Yeah, a rocket. And also some planets have planetary rings. Planets like, for example, Uranus, Neptune, and Saturn. Saturn is popular because of anillos planetarios. Thank you, perfect. And finally, this is a verb, it's an action. And when people went to the moon, they landed on the moon. Aterrizar. Perfect. Wow, perfect. Land. So land means tierra, okay? Like Fantasyland or teacher? Disneyland, but also means aterrizar. Yes, master. Landing también sirve como land. Perfect. But landing is a bit different. Landing es el aterrizaje, okay? es como, deja de ser la acción, yeah? Es un sustantivo, el aterrizaje. They can say the landing was easy in Mars, or the landing had difficulties. The landing, good, perfect. Yes, absolutely. I'm gonna take a recommendation for you guys, so you watch. You are? Ya se les envié por el chat, profesor. Thanks. Back to teacher. Teacher is a movie. Also, The Martian. The Martian is a movie. Oh, there's another movie about space. It's called Oblivion. Oblivion is a movie. Profe, también está ET. ET. Nice. Sí, pero no, yo, profe, en verdad no me gustó mucho. Yo la vi, no me gustó mucho. La vi en lo personal, pero solamente la digo porque también se trata del tema. Yes, it's a bit old. We should call Star Wars. Profesor, otra cosa con el tema del espacio y todo eso. Una película muy olvidada, una película que todos guardan en su corazón. Una ¿Es sobre un juego? Tan grande que... Una película tan ¿Guerra grande, de las Galaxias? No, una película tan grande que merece 14.500 Oscars. Me refiero a... Interestelar. Interestelar. Muy buena película. Oye, ¿ese de qué se trataba? Interestelar es buena, pero no supera Marte Necesita Mamás. Okay, here we are. We have our recommendations of the week. And so what we have is Back to the Future. Awesome movie. The Martian is the movie that you recommended last class. It was really good. Oblivion is another movie about the space and the future. It's really good.
Star Wars, yes, obviously, the original trilogy. And a really nice game, Dead Space. Have you played Dead Space? Yeah. Yeah. Asteroids. Asteroids, yeah. Yeah. Hay un juego que es el protagonista de, o sea, es el personaje de Walking Dead, el principal parece ser un yoko, que no me acuerdo el nombre de qué se llama, pero es que él carga así paquetes de sí, paquetes, no sé a dónde, pero bueno, yeah. Pero no me acuerdo el nombre. Dead Stranding, así o no, Dead Stranding, algo así. Parece, profe, voy a buscar el video del Rubio donde lo publicó, profe, pero hace tiempo. Dead Stranding. Teacher. Game, así que creo que se llama así, Dead Stranding. Teacher. ¿Mm? Es que yo le quería preguntar, por si alguien sabe así, ¿alguien ha visto una película que ahora no me acuerdo cómo se llama? Uh-huh. De que era como era una casa normal y que el papá trabajaba todo el día y como que había un juego guardado y como que se trasladaron al espacio. Satura. Gracias. Satura, no. Entonces, no, ¿qué te parecía? Jumanji. Sí, yo pensaba que era Jumanji, de hecho estaba pensando. Yo también. Yeah. No, sí, pero sí, ya, gracias. Camilo, before we continue, Camilo. Es que el Mario 64 también me lo descargué en mi Wii y es muy bueno, se lo juro. Oh, solo yes. Que es súper molestosa. Mario 64, yeah, it's a classic game. All right, people, so let's continue. Yo le escribí un convertidor de música o un mezclador de música. Qué capo, ahí lo voy a poner para... Pónmelo en la otra clase para poder ponerlo porque no me cabe. Okay. Remember that today we put the video classes on Google Classroom. Hoy día se ponen los videos de clase, ¿ya? Y les voy a enviar la primera tarea. Ya vamos a tener dos tareas nomás. No, profesor, usted era mi profesor favorito. Ah, lo siento, soy una decepción. All right, let's continue. Okay, wait a second. Okay, give me 1 second. We have a special trip today. We have a special class. So give me 1 second. Okay, first of all, we are going to refresh some vocabulary from the previous class. Okay, we're gonna refresh vocabulary from the previous class. Okay, let's do it. Okay, on the previous class, we started checking the picture dictionary. And can you help me saying the words, please? Okay, participation. Gabriel, cuando participamos en esta clase, nosotros ocupamos el icono de la manito, ¿ya? Para poder participar, ¿ya? Que están reacciones, creo. Mr. Mondaka. The first Earth. One. Yes, pronunciation. Earth. 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 Perfect. Earth. Gabriel, the next one. Mars. Yes, Mars. The red planet. The red planet. Good. Yeah. Ivania, next one. Planets. And Ivania, if we have to give them names, what are the names of these planets, Ivania? No sé. Okay. Cristóbal, help. Si no me equivoco, el de arriba es Saturn. Okay, but in English. Okay, the one with the rings. The one with the rings is Saturn. Okay, you, Cristóbal. The one with the rings. The one on the rings. Yeah, is? Saturn. Saturn. El ese que tiene anillos. The one with the rings. Rings. Saturn. And this is the one with the red. Con la marca. With a red spot. What's the name, Cristóbal? Ay, no lo sé. Okay, Sebastián Juárez is trying to help. Jupiter, yes, Jupiter. Yeah, that's good. Hay unos datos muy interesantes de Jupiter. Yo le recomiendo ver
algunos videitos. Profesor, dicen que si Júpiter no existiese, todo el sistema solar se iría a la quiebra. Ah, claro, porque trae un balance bastante importante. Sí, es como un hoyo negro, pero que solo atrae esteroides y cosas así. Uh-huh. Decían que era una estrella fallida, pero no, no es una estrella fallida, porque le falta mucha energía. ¿Profe? Gabriel. También se piensa que la mancha roja es una concentración de tormentas más peligrosas de las que tiene alrededor Júpiter. Por ejemplo, arriba en la parte de más arriba hay tormentas, sí. Pero en la mancha roja también se piensa que es una concentración de tormentas tan muy fuerte que también puede interferir señales. Yes, sí. Esa es la famosa Red Storm. Yes, Gabriel, nice, good, good. Es una tormenta, sí. Y he estado ahí, creo que habían medido la cantidad de velocidad de viento. Era horrible. Okay, what about this picture? What about the next picture? These people are in space. This is a space. Ivania? A space lab. Space lab, yes. We remember that we mentioned that we are going to use the word space lab instead of space laboratory. It's very long. Okay, the next picture. Here people come to space and they study things. Ivania? Space station. Space station, yes, perfect. Then also we have, this is very important if when people travel to space. ¿Alguien más escucha ese sonido de gato, de ronroneo de gato, soy yo? Yeah, it's my cat. My cat is here. Gala. Okay. What about this one? Tierna, bro. Yeah, she's playing. This is a space... Space station. No, it's not a space station. Spacecraft. 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 There you go. No, espacial. Yes, spacecraft. And what about this one? Yo he crafteado muchos cohetes. Yes. Ivania, space? Space suit. Good pronunciation. Perfect pronunciation. Space suit. No me digan space suit. No, space suit. Suit. Space suit. A ver, Junior, space suit. Space Junior? Suit. Yeah. Let's see, Rafaela. Space suit. Pronunciation. Space suit. Space suit. Perfect. Facundo, space suit. Space suit. Perfect. Yeah. And let's finish with this too. Galaga. Oh, that's a classic game, man. Okay. What about this one? Participation. Let's see. Participation. Stars. Stars. The moon. Stars and the moon. Yes. The moon. The moon. The moon. There we go. ¿Puedes irle abajo, teacher? Era un GIF, pero... Okay, yes. What about the last one? Solar system. Ah, it's the solar system. Thank you. Solar system. It's the solar system. The solar system. Okay, good. Perfect. Okay, we good. So we were working last class on this vocabulary. And today... We are going to travel to space. We are going to travel to space. How? You are going to click on the link that I'm going to show you. Okay, I'm going to send you a link. Give me 1 second. I'm going to send you a link and you're going to enter my class. Enter the class. Wait a second. Okay, here we are. We are going to travel to space. Are you ready? Okay. Yeah. Click on the chat.
Click on the link from the chat and let's travel to space together. No spam. Okay, Diego, sorry. I usually send it 3 times. So we are going to travel to space. That's amazing. Cheyenne is here. What's going on with Cheyenne? Cheyenne is everywhere. Cheyenne. Facu, sí. Oye, Facu, ¿cómo ponen esos caracteres tan rebacanos? ¿Qué cosa, profe? ¿Que cómo los coloco? Yeah. No, buscando ahí en una página web, voy buscando, o sea, así nombres y me aparecen así distintas cosas. Si quieren, le mando uno, profe. Es que en Google también te pueden aparecer como letras que son como con distintos diseños. Sí, profe. Y la podéis copiar y pegar en tu nombre. Profe, tírame una al Nerdbot, tírame una al Nerdbot. Ok. Oh, ¿verdad? El Agustín igual tiene el nombre bacán. Oye, Seba, ¿por qué es Seba Polar, 18 Polar? Cuéntame, ¿cuál es la historia? Por un... ¿El Expreso Polar? No, o sea, de por sí ese es el... Profe, nos salimos de la... Porque el primer sobrenombre... Era cuando tenía como 7 años en el cual decía C-Minion 777. ¿Ya? Yeah. Y sí. Dije que nada, se ve como feo, mejor lo cambio a otra cosa. Y dije, me gusta el frío y me falta poco para tener 18 años, así que pongo 18 polar. Ya, yeah, bueno, entiendo. Pero, pero mi seudónimo en el Play es Ceboida, porque mi primo mayor me dice así. Ceboida. Y le gusta Ceboida. Cebolla. Cebolla. Y le decimos cebolla. Eco, me dicen cebolla para. No lo mencionaste la historia, sea. Me voy a poner triste. Oh, lo mencionó a su compadre ahí. Ceboida. Ah, sí, con el Diego tengo buenas historias en el Play 3. Ah, buenísimo. Especialmente en Minecraft. ¿Y el Bartolo, Lucas? ¿Es por el Bartolo el. José Palio? ¿Por el juego de Bartolo? No, por mis dos perros. O sea, uno que está en el cielo y otro que está acá. Oh, es decir, lo de y el 09 porque me gusta el 9 de delantero centro, por eso. Oh, ¿y el camino por qué? El mostaza. Es que a mí me encanta la mostaza, es como una droga para mí. Y aparte también en el colegio yo siempre llevaba un botecito de mostaza y me pedían. Bueno, de hecho, yo una vez con el Camilo nos peleamos si era mejor la mostaza el ketchup, pero estábamos... Esperé, profesor. Déjeme enciendo la cámara. Ajá. Listo. Estábamos en un recreo del almuerzo y estábamos discutiendo si era mejor el ketchup o la mostaza y quedamos en un acuerdo. Cualquier cosa acuerdo? Mejor que la mayonesa. Oh, estoy súper de acuerdo. Sí, estoy muy de acuerdo. Sí. Estoy bien dicho, porque a mí la mayonesa no me gusta. Sí. Cualquier cosa mejor que la mayonesa. Yes. People, let's go. Excepto la cebolla. We are 22 people. Let's go. Okay, so are you ready to travel to space? We are going to travel to space. 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 Let's profesor, go. Si no sé... Si en cada clase nos ve a mí, al Diego Varela y al José Tomás haciendo esto, es porque es nuestro saludo. ¿Haciendo qué cosa? Espera, que no lo veo. Pero... Ok. ¿Qué cosa? A ver. Show me. Ah, sí. Sí. Profe, pero se hace la camarita como puñito. Un saludo entre nosotros tres. A ver, Martín. Profe, así se hace. A ver, JT.
No, en un momento yo hice esto mismo, pero con tal fuerza que tomé impulso, casi mando a volar mi computador porque justo tenía la ventana al lado. Oh. Casi rompo la ventana, de hecho. Oye, Y tú. en un momento también tiré un Among Us. Sigo haciendo eso, me voy a echar, Oye, voy tú. a echar a echar mi cámara del computador. Sí, Oye, tú. el. Oye, tú. Oye, tú. Oye, tú. A ti te hablo, a ti. No fue así. Profe, empecemos, empecemos que. Oye, Profe, tú. empecemos ¿Quieres que se jugar me League está of yendo la Legends? clase. Ya, let's continue. Hey, No, no what quiero jugar. time? Hey, JT, what time do we finish? No quiero ser gordo. What time do we finish? Profe, comencemos, porfa. Yeah, let's go. Let's go. Sí, esperamos Pero demasiado. el profe que no ha podido entrar. No, esperamos demasiado ya. Let's go. Whoa. Let's travel to space. Where are we? Where are we? Look. What? Peter, soy In basura. Mars. In Mars. This is El Mars. desierto de What's Atacama. this place? What's this place? This is Dice, mira, Mars. abajo. Look. Hay This dos lunas. is the drone. This is a drone. And look at this. This is maybe the sun. And what else can we see here? Teacher, ¿por qué veo dos cosas? What? Estoy Profesor, en viendo la calle no es cielo. como 4.000 planetas. Really? Y no puedo manejar la cámara. Profe, yo me bugué. Ahora. We are traveling to space. Look at this. Profe, nosotros nos podemos mover. Look. Profesor, acá hay un marciano. Let's go to another one. ¿Qué? Look. The moon. We are in the moon. Apoyo, Apolo dice allá abajo. Apoyo 11. Apollo 11. Apoyo 11. Apollo 11. Oh, but people, ¿Qué significa Apolo 11? look over there. Ah, el sol está muy cerca. Look. ¿Cómo ¿Y la se Tierra? Tiene espacial, ¿Qué estación onda el espacial. sol? Ah, Ah, hay miren, una. ahí está chiquita la Tierra. Aquí está Profe, Marciano hay una Latino. máquina al lado mía. Oh, ¿verdad? Profe, me voy a quedar ciego. Profe, me voy a quedar ciego. Veo la sombra de la persona. Oh, look at this. Profe, esta es la Ay, típica escena de los Minions 2 o 1, parece. somos un astronauta. Somos los primeros Parece una astronautas en nave llegar de a la la. nave Bueno, espacial perdón, de la los Tierra. segundos astronautas en llegar a la Luna. Como Porque los los primeros décimos. fueron De hecho, astronautas. seríamos el número 2 en llegar a la Luna. Wow, qué fea la luna. Oh, la luz. Profesor, si mira al lado de Yo pensé que la. tenía forma de queso. Next one. Profe, de hecho, la Luna es Me muy fome. estafaron. Ah, ¿Qué es eso? Es Almacén, ¿qué Marte, va a es pasar Marte. el sol? Es Marte, Pensé porque el que sol está fue. atrás. Está acá. Es Marte. What? Está el sol. ¡Uy, estoy re cerca! Oh my God. Profe, me estoy quedando sin Solo oxígeno. Profe, me estamos estoy a quedando sin unos oxígeno. miles de años luz del sol. Oh. Profe, hay una constelación. Profe, mira, hay un circuito espacial por acá cerca. Si mira Esta. cerca del sol. Yo literalmente me está tapando toda la pantalla. ¿Por qué? Profesor, si mira a Marte y arriba ve como una constelación media café, Ahí está. significa que eso es como la de esas como líneas que aparecen Oh, en ¿verdad? los cuadros Sí, esas de. a mí me encantan, esas a mí me encantan. Ahí está una Es constelación. ¿Cómo como se la que llamará? aparecen en los libros de De hecho, geografía. normalmente se piensa que esos son restos de planetas. Wow. Cuando miréis para abajo, esas líneas así marrones se acaban en la mitad, abajo. Wow. Oh, mira, acá hay una constelación. Pues mira también. Profe, de hecho, eso se considera que es parte de asteroides que se destruyeron o planetas Profe. que se destruyeron. Oh, look. Profe, ¿cómo puedo hacer esto? Oh. ¡Hay una ¿Qué gaviota! onda? ¡Qué funcionaba. ¿Qué es esto? ¡Qué Es una bueno! explosión. El objeto más Profesional. peligroso de ¡Mira todo en el la espacio. Tierra! Y vamos a morir. Ahí. Parece que Ahí un plato estamos de nosotros. la galaxia. Ahí Estamos estamos llegando a la nosotros. Tierra. Oigan, el agujero Ahí. negro es el objeto más peligroso del Ahí mundo. No estamos se me nosotros. agujero negro. Nos vamos No, a agujero morir. negro es una explosión nova. Es una Nos explosión nova. vamos a morir en este agujero negro. No Oigan, miren, sabemos ahí cómo. estamos Y arriba, nosotros. ¿por qué Ahí estamos arriba? ¿Por nosotros qué? en la parte negra. Teacher, teacher. ¿Ya? ¿Cómo se Profesor, dice déjenos Urano en salir. inglés? Urano. Urano. Uranus. Profe, ¿sabe Profesor, qué? esto no tiene Hermano, esto sentido. es. Profesor, ¿cómo Profesor, esto puedo no tiene hacer esto? sentido. This is beautiful. Nearpod.
Hay una galaxia Nearpod, de la magia Nearpod. ¡Oh, hay una galaxia aquí! Justamente, tengo sol, mira. Es cierto, a ver. ¿Cómo? Una galaxia, pero eso, ¿hacia dónde tengo que...? Pero, profesor, es cierto. No tiene sentido porque la... ¡Oh, un agujero! Porque las galaxias más cercanas de la Tierra están como para el lado de donde está Plutón. Oye, pero... profe, ¿usted qué cree que hay en el agujero negro? ¿Usted qué cree que hay? ¿Pero quién dijo que esta es la Tierra? No. ¿Esta no es la Tierra? Cierto, no es, porque si no se verían los países. No. Ah, pero perdón, se paré. ¿Cómo no? ¿Es Venus? No es la Tierra, es otra cosa. No sé qué será. Oh, Next one. ¡No! ¡Oh! ¡Esto es de satélites! Un cohete. Oh. It's a space station. O satellite. Es una... ¡Oh, mira, el sol está acá! Mira, ahí hay otra, miren. Profesor... Miren el sol fijamente. ¿A dónde hay otra, profe? ¿Qué dice? Cerca de una de las alas. No, cerca del centro. Y uno se va al fondo, ahí hay una. Otra estación. ¡Oh, verdad! Acá abajo. Sí. Es pues como raro ahí. Camilo. Ah, sí, yo la veo. Profesor, es que en unos 40 años más o menos se va a ver así la Play 26. Ojalá. Ojalá. Wow, amazing. De hecho, estos gráficos me están sorprendiendo, pero no sé. De hecho, estos gráficos son casi como de la Play 5. Aunque ya no he jugado, yo he visto videos. Oye, pero ¿sabes lo que me imagino? Yo estando ahí, así como mirando al sol así fijo, a ver, quedándome ciego así y morir en el espacio ciego. Wow. Yeah, la verdadera pregunta acá es, ¿cómo la presión del espacio nos puede soportar? No sé. De hecho, es que no hay gravedad. Adentro hay gravedad. Y si se quitara la gravedad, moriríamos aplastados. Moriríamos literalmente. No figurativo. De hecho, ya estaríamos aplastados porque estamos muy cerca del sol. Wow. Sí. Look at this. What? Yeah, people. Enough of the trip. Okay, so. Yo mirando para abajo me da un poquito de vértigo. A mí también me da vértigo. De hecho, a mí me da miedo el espacio, pero me da miedo caer en lo desconocido, en salirme y perder en órbita. Yeah, me too, man, me too. It's terrible. Así se vería en el espacio. O sea, así es como un astronauta o algo, se vería en el espacio. People, hay 31 planetas fuera del sistema solar. Let's continue. Esto tiene mucha sensibilidad, sí. Let's continue now. Okay, people, por temas de tiempo no van a poder anotar, así que les sugiero que hoy día en la tarde, cuando yo suba este video, pasen esto al limpio, ¿ya? Profe, ¿no son hijos de Nearpod? Sí, se alcanza de nieve, pues yo ya estoy en otra cosa. Gabriel. No, de hecho, yo anoté todos los objetivos de hoy día. Yo anoté todos los objetivos y todo. Excelente, Gabriel. Pero esto no creo que alcance por el tiempo, ya como yo me atrasé con la prueba que estaba tomando. Pero páselo al limpio después cuando vean el video, please. Okay, this is going... ¿Future? This is future, the future. JT, yes. ¿Usted puede mandar los PowerPoint para que nosotros estudiemos? Porque la primera prueba, nosotros estudiamos del cuaderno de lo que nosotros escribimos. Entonces, por ejemplo, si yo no anoté algo, no puedo complementar con lo de PowerPoint o con lo de la clase. Perfect, Facundo. Okay, I'm going to do it. Sí, profe. Okay, thank you. Okay, today what we're going to do is a check on the future. So look at this person. It's an astronaut and is going to travel to space. It's going to travel to space, okay? And here we have another astronaut, and he is going with a partner, and they are going to travel to a space station, and they aren't going to work outside. So they are going to space together. Okay. Are they going to eat normal food, people? What do you think? Are they going? No. De hecho, en un reportaje al límite de la ficción, la comida de hoy día es la comida de mañana. Yeah, so they are going to eat special food for space. No, so no, they aren't. And in conclusion, profesor, Sebastián, yeah. En el futuro, la comida chatarra, con usted la Big Mac del McDonald's va a costar $20, pero a la vez va a ser la comida más barata. Okay. Let's continue. Thank you, Sarah. Okay, so what we're talking about here is going to. Going to is an expression. It's an expression that we use when we talk about the future. Look, that is going to travel. Okay. For example, I can say Sebastian is going to travel to
to Santiago, for example, next week. Katie, please, I'm going to mute you. Thank you. Or I can say, for example, Lucas and Antonia are going to eat lasagna for lunch, okay? So these things that I'm talking about now, they are plans, okay? They are plans. So we are going to use, sorry, backwards. Okay, we are going to use going to talk about plans, okay? In the future or intentions, okay? So for example, here we have an astronaut. The astronaut is going to live in a space station. He's going to live in a space station. So what we have here is that we have a person, is the astronaut. Also, then we have the verb to be, very important. Here we have the verb to be, is, are, or am. Then we have going to, and then we have the verb in infinitive, which is this one, the verb in infinitive. And then we have a complement, which is this one. Okay, so when we are going to talk about the future, it's super, super simple. We need to pay attention to the verb to be, just this one. It can change. For example, she, he, it goes with is. I. Teacher? I am, yes. ¿Y solamente pueden ser esos verbos o yes. pueden ser más? No, only these three. Only is, are, and am. And it will depend on the person. We're going to see some examples. But always, 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 you need to have going to. Going to is very important. Going to, okay? Going to, and then you need a verb in infinitive with no change. Okay. The negative is very similar, and the only difference is the verb to be, which is a negative. Give me a second. Aren't in this case. So we are going to change only the verb to be, like in here. Am, I'm not, is, isn't, and are, aren't. Going to, work outside, okay? So it's the same idea. The only difference is the verb to be, which is a negative. Mm-hmm. And for the questions, it's very simple. The only thing you have to do is to make a question, you have to change the order. Okay, usually we say they are, but in a question, we say are they? So they are going to change of place. Okay, se cambian de lugar, eso es lo único que se hace. Okay. Are they? For example, we can say that Lucas is going to have lunch at 2 p.m. And the question is Lucas going to have lunch at 2 p.m.? So the only thing we do is to change the prepositions. But what we're going to do is practice this. We're going to practice shortly, and the practice is on the page number 67, page number 67, people. Page number 67, Facundo Jure. Page number 67. Okay, we're gonna do some practice now. So what we have here, we have a calendar. Mm-hmm. And this calendar says Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. And we have some actions. Okay, some actions that they actions they did and actions they didn't. Okay, cosa que hicieron, cosa que no. What page? Era, profesor? What page? This is the page number, 67. I'm going to put it in the chat and I'm going to change the screen. Page 67. Okay. So we have here a timetable schedule with the different days of the week. And we have that Amy and Andy, they are the protagonist of the story. And there are some things they are going to do for next week. Look at Andy and Amy's calendar for next week. So it's the future. So let's see what they are going to do. So Amy
O sea, Andy isn't going to have an interview with the NASA on Wednesday. Entonces, let's go to the Wednesday. It says, Andy, Amy arrived at the space station. Claro, esta acción no está ahí. Es diferente, por eso es negativo. Isn't going to have an interview. Let's do number two. Amy, take photos of Earth on Tuesday. So Tuesday. Are they going to take pictures or take photos of the Earth on Tuesday? Yes or no? Yes. Yes, so they are going to take pictures. So that is positive. So positive, let's go. Amy. I am finished. Is okay. Going to. Amy is going to. ¿Y cuál es el verbo que están ocupando acá? Ah, take photos. Thank you, Gabriel. Amy is going to take photos on Wednesday. So let's continue with the other one. It says, Andy, tidy up spacecraft on Friday. Okay, tidy up means ordenar, limpiar. Okay, so Friday, let's see, Friday. Amy, clean the spacesuit, have an interview. What do you think, yes or no? Amy, Andy is going to tidy up the spacecraft on Friday. Yes or no? Friday? Tidy up? No. They are going to tidy up on Tuesday. So it's negative. Yeah, negativo. ¿Cómo diríamos? Andy? Andy? Isn't going to tidy up the space station. Let's do the other one. It says, Andy and Amy arrive at the space station on Wednesday. Okay, Wednesday. Andy and Amy arrive at the space station Wednesday. Yes, so it's positive. ¿Cómo lo pongo? Is going to. Is going to. Ooh, be careful, we have two people. Amy and Andy are, is they. ¿Cuál es el verbo to be que va con plural? Porque is es para singular, para uno. Pero no lo entendí. Es el verbo to be que no está dando un problema. Que no it's es going to. O sea, it's going to, sí, estoy de acuerdo. Pero no es is, es otra cosa. Is it? Sorry, what? Are. Is it? Are, yes, are. Amy and Andy are going to. Okay, so what is the thing? It's very simple. Because here, I'm going to write down, voy a notar acá. ¿Qué are, teacher? Yes, they, you, we are, creo que le va a salir la... Sí, sale. Lo escribí horrible, pero déjeme escribirlo acá. Y con otro color porque no sabía lo que estaba escribiendo. Aquí con este mejor, acá. So, we, you, they gonna use the verb to be as are. Are. We're gonna write here to be. Okay, are. So then we have also she, he, it is, and I am. Okay. So that is the idea. That is the idea. Why is this? Because we, nosotros, you, puede ser ustedes. Teacher, yeah. ¿Esta es la tarea o es otra página? No, esto es, estamos practicando solamente. Ya. Are, ok, plural. With they, you, and we. And is for it, una cosa, he, una persona varón, y she, una persona, en este caso, femenina. And am va solamente con I. Por eso Andy va con is, y Amy va con is, y Andy va con is. Y Andy and Amy, two people, va con R. Por eso la razón. Yeah, porque es plural. Okay, let's go and we do this quickly down here. I'm gonna erase this. No voy a borrarlo al lado porque me gusta. Dice, look at activity 4 and write sentences. Yeah, dice Amy on Thursday. Vamos a hacer dos de estas, no creo que alcancemos. El otro lo hacen ustedes. Yeah, dice Amy Thursday. Vamos a ver qué va a hacer Thursday. Amy Thursday. Andy. No, quiero Amy. Amy works outside the space station.
work outside the space station. Y también hay que poner lo que no va a hacer. Entonces lo que no va a hacer es do experiments in the space lab. Ya, eso no lo va a hacer ella porque lo va a hacer Andy. Entonces sería, vamos a poner así para mirar arriba. Okay. Help me. Lo que va a hacer primero. Positive, positive. Amy. Amy. People. Is. Amy is. Oh, qué horrible. Amy is going to. Ya, ¿qué va a hacer? Tours. No, todavía no, ¿por qué va a hacer? Este es Thursday, el que está aquí. Spacecraft. Work outside the space station. Work outside the space station. Ese es Thursday. Sí, ese. Profe, yo me la ya la terminé, por si acaso. Thank you, Gabriel. Perfect. Ya, eso es lo que va a hacer Amy. Y lo que no va a hacer está arriba. Entonces sería Amy. Negative, negative. Gabriel, negative. Isn't. No, just isn't. Going to. Work outside the space station. No debiese hacer eso porque ello, eso es lo que va a hacer ella, está bien. Pero lo que no va a hacer no. Es lo de arriba. Lo de arriba. Do. Pero profe, ese es Andy. Sí, porque Amy no lo va a hacer. Lo va a hacer Andy. Entonces lo que nos dicen en este ejercicio es escribe lo que va a hacer esta persona y lo que no va a hacer. Do experiments. Yes. Space laboratory. Do experiments in the space lab. Okay, good, perfect. Ahí quedaría bien, porque fíjense, este Thursday, que no lo puedo mover porque se va a chocar. Este Thursday, entonces tenemos que Amy is going to work in space station. Sí, 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 sí. But Andy is going to do the experiments, not Amy, not Amy. Por eso ponemos negativo, ¿ya? Porque lo va a hacer la otra persona. Ya me voy a mover un poquito para abajo. Now let's do number three. Vamos a la tres y terminamos. Les voy a mandar unos ejercicios ahí en línea para que practiquen. Okay, number three is Amy and Andy Monday. Ya, tenemos Amy, Andy... Monday, start space mission and go to the cinema. Yeah. Lo que van a hacer es start space mission y lo que no van a hacer es go to the cinema. Ya, yeah, vamos. Number three. Amy and Andy, or Andy and Amy. Ya. Yeah. ¿Qué pongo? Son dos. There are two people. Two people, let's go. Amy is going to start space mission. Ooh, but Gabriel, there are two people. Son dos personas. Es el problema. Are going to start the space mission. Good. Perfect. And Amy aren't to going to the cinema. Yes, Andy and Amy aren't going to. Quiero ver el verbo que ocupo con cinema. No, yeah, going to the cinema. Aren't going to the cinema. No es necesario repetir el go. Going to go to the cinema. Aren't going to the cinema. Yeah. Aren't going to the cinema. Yeah, any questions, people? Any questions? Nope. Okay, so instruction. People, instruction. Yeah, yo le voy a subir a Google Classroom una pequeña tarea, ya, de un material. Que ustedes lo realicen, que tiene relación con el going to. Y bueno, después lo pueden hacer digital o lo pueden imprimir y sacarle una foto o lo pueden hacer en el cuaderno y le sacan una foto, como quieran, ¿ya? Y esa es la primera tarea del going to que va a haber. Añadido a eso, les voy a enviar una página
un website que sirve para practicar. Se las voy a mostrar ahora mismo. Les voy a poner la dirección ahí mismo para practicar el going to, que está acá. ¿Ya? Es en línea y uno lo único que hace es escribir. Entonces, you, ¿qué pongo acá? Si dice you dance, ¿cómo lo pongo? You. You going to dance. To dance. Ya, pero me faltó algo, Gabriel. Muy importante. You are going to dance. Yes, you are going to dance. No se olviden nunca del verbo to be. Aquí, por ejemplo, pongo lo demás. Aquí, con el it. ¿Qué ponía yo con el it? It are, it is, or it am? Am. No am. Is. Is, yes, is. Pero, ¿a qué hora termina la clase? Ahora vamos a parar. ¿Ya? No pasamos. Ya no pasamos. Sí, no pasamos. Yeah. It is going to rain. Okay. Entonces les voy a mandar esta página para que practiquen y otro ejercicio más para que podamos recuperar. Okay, people, so attention to the Google Classroom in the afternoon because I'm going to upload the class and I'm going to upload the homework, okay? Okay, people, thank you for waiting. Have a good weekend. Enjoy, play video games, and see you next week. Okay. Bye-bye, teacher. Bye. See ya. Good participation. PlayStation. Friday Night Funkin'. Ah, está el nombre. Teacher. JT.